Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de diferentes fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Tras escándalo de supuesto robo, Daniela Castro anuncia retiro de la pantalla chica. Luego de que estallara el escándalo de supuesto robo de Daniela Castro en una tienda de ropa de Texas, la reconocida actriz de Televisa se ha temido que enfrentara la crítica pública y laboral, razón por la que habría incluso perdido algunas oportunidades de trabajo. Incluso, aseguró que su familia habría resultado afectada por esta situación, en especial sus hijas, quienes pese al rechazo a su mamá, demostraron en redes el apoyo y amor incondicional que le tienen a la actriz. Tras aclararse la situación ante los medios en una conferencia de prensa, el escándalo pareció haber llegado a su fin. Sin embargo, meses después la actriz informó que emprendería acciones legales en contra de la empresa que la habría acusado injustificadamente y emprendido una campaña de desprestigio en su contra. Sí, me afectó, porque la verdad es que con 30 años de carrera y vivir una injusticia como la que viví, pues no fue sencillo. Siempre estuve de pie. Me considero una mujer guerrera. Las malas experiencias siempre han sido mis mayores impulsos entonces, para adelante. La actriz aseguró que no se rendiría y que, como ave fénix, todos la verían resurgir de entre sus cenizas. No obstante, el día de ayer reapareció públicamente y comunicó que se retiraría de la pantalla chica. Todo ocurrió durante un evento en el que le entregaron el prestigioso micrófono de oro, por su trayectoria artística. Tras recibir el galardón, Daniela Castro habló con algunos medios y, aunque dijo que se encontraba feliz de que la verdad haya salido a la luz, conmocionó a todos con la inesperada noticia. Según Daniela, dicha retirada sería temporal, pero por un tiempo definido. Sin embargo, la actriz no dio detalles sobre su decisión, por lo que una gran cantidad de personas comenzó a especular que todo habría tenido que ver tras la situación legal que enfrentó. Cabe recordar que, al expresar que buscaría contrademandar a la tienda, la actriz añadió que lo único que deseaba era volver a los escenarios y pantallas, pero tal parece que todavía falta mucho más para que eso suceda. Suscríbete para más videos.